Acción de Greenpeace contra la política de combustibles fósiles del primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak. Activistas de la organización ambientalista escalaron el jueves la casa del mandatario en Richmond, al norte de Inglaterra, y la cubrieron con sábanas negras. El primer ministro y su familia se encuentran actualmente de vacaciones en California. La protesta tuvo lugar luego que Sunak dio luz verde esta semana a cientos de nuevas licencias de petróleo y gas en el Mar del Norte lo que llevó a los ambientalistas a calificarlo de incendiario climático. Tras varias horas en el techo de la vivienda, los activistas fueron arrestados. En otra manifestación separada, decenas de madres marcharon hasta el Parlamento de Londres el jueves para protestar contra la decisión gubernamental. Quiero que el gobierno invierta en energías ecológicas, son más baratas, más limpias y mejores para el planeta. Reino Unido ya ha sido líder en este campo, no debe dar marcha atrás y seguir extrayendo petróleo que va a contribuir a la crisis climática que ya estamos viendo. El gobierno británico insiste en que las nuevas licencias de explotación son esenciales para garantizar la seguridad energética del país.